azúcar, las flores, el agua, coca y cigarros, además de las coronas, son parte de los 16 elementos que no deben faltar en la mesa para recibir a las almas. La preparación de las llamadas mesas o tumbas es todo un acontecimiento. A mediodía del 1 de noviembre, esta tumba debe estar preparada para la llegada del espíritu del difunto. Hoy 2 de noviembre, las almas retornarán hasta sus lugares a las 12 del mediodía. Y así se podrá disfrutar de todo lo que se puso en la mesa, preparada especialmente para el difunto. Pues lo que no debe faltar en esta mesa primeramente es la tantahuava, como una ofrenda para recibir al alma. Luego tenemos también los bizcochuelos, que según la simbología representan el ataúd de la persona fallecida, y es alguna forma para endulzar su descanso. Luego tenemos las cañas de azúcar, que representan un bastón para ayudar a cruzar entre el más allá y el mundo de los vivos al espíritu que está por venir. Luego tenemos los tallos de cebolla o pajita también, como se colocan en los vasitos, para que el alma del difunto pueda tomar o beber agua, ¿no? Luego tenemos las llamitas o también los caballitos de pan, que según la simbología, estos ayudan al alma que visita a los vivos a llevar las ofrendas que está recibiendo, ¿no? Luego tenemos, en el caso de todas las mesas, se van a colocar cruces de pan también, generalmente a veces en un círculo redondo o simplemente sueltas. Estas cruces, además de representar los pecados que el alma ha tenido, ayudan a que ninguna alma que sea ajena a la familia que está esperando el ajayu de su ser querido se pueda equivocar, ¿no?, en la mesa. Entonces, en ese sentido, también ahuyenta espíritus malignos, según la tradición que se menciona, ¿no?